Bueno, chicos, pues ya estamos aquí en el directo del Euro. No era una multa lo que se ha escuchado. Estaba repostando el combustible, que lo he leído ahí en el comentario ahora mismito. Y no, simplemente era combustible. Bueno, pues ya estamos en Mannheim. Directamente, pues vamos a ver si podemos hacer pues una rutita de unos... yo diría que unos 1000 kilómetros o así. Me tengo que ir a las 8, 8 y cuarto. Así que nos va a dar tiempo bastante bien. Simulación 1. Yo nunca juego en el 2. A ver, tiene que estar muy petado el 1 para que vayamos al 2, ¿eh? Vale, vamos a ir al parking. Ahora miramos a ver un poquito alguna ruta y a ver qué tal. ¿A dónde vas hoy? Pues no tengo ni idea. Miramos una rutilla y la hacemos. A ver, me gustaría ir por el puerto de Torino, que hace tiempo que no paso. Eso estaría muy, muy bien. Bueno, por el momento llevo el DAF. De hecho, según he entrado, he dicho... lo tengo ahí. 70 personas en cola. Nada, pero se tarda un poquito. En un ratillo, un minuto o así, estar dentro. ¿Qué diferencia hay entre el simulador 1 y 2? Bueno, que el 1 suele tener 4.000... creo que eran 4.700 personas. Toma. Se ha saltado la salida, el de los regalos y se han chocado. Vale, de momento.
momento vamos al parking. A ver, este chico va a girar, el otro se lleva el semáforo. Vaya liada tenemos aquí ahora mismo. Buena máquina el DAZ, me gusta mucho últimamente. Vamos, está saliendo. Venga, sal, sal, sal. Que el que está detrás que se espere. Bueno, a ver, tenemos aquí a Adri y a Natori, creo que pone. A ver si puedo parar por aquí. Y... uy, no le he dado por un pelo. Paramos ahí los camiones. Buenas. Apagamos. Hola, muy buenas. Vamos a coger algún tipo de carga para ir dirección Torino, al puerto de Torino. Más o menos entre 800 y 1000 kilómetros. Bueno, a lo mejor un poquito menos. Okay. Vale. ¿Alguna carga en específico? O... no, la que queráis. A ver, yo voy a llevar una carga normal. Okay. De Magen. A ver, tiene que ir hacia Zurin y luego hacia Turín. Hacia Turín. Esturga está aquí al lado. Vale, la que mejor me sale sería esta. Tendría que bajar aquí, luego volver hacia allí. Buah, es una movida. Esta igual. Vale, vamos a ir a contratos externos. A ver si sale alguna un poquito mejor. A ver, una que fuera Turín sería la leche. Esa sería clavada. Pero vamos, la perfecta. Esa no está muy mal. Pues sería dirección. Podríamos cambiar a Turín y luego recorrer un poquito y llegaríamos. No está mal la de... la de Palma. Lyon. Vale, Lyon está allí. Es lo mismo de antes. Ginebra, ya tira para arriba. Vale, yo creo que voy a pillar la de... claro, porque es que a París... no. Voy a pillar directamente la de Palma. Y nada, desvió la ruta y paramos en Torino. Que bueno, me sale Turín, pero es Torino. Vale, vamos a seleccionar. Y me tengo que ir a buscarla. Mini Tadeo, hola, muy buenas. Rafita, Giopati, saludillo. Diego, ya te he dicho la diferencia que hay. Simplemente la cantidad de personas que entran. Voy a buscar la mercancía. Vamos dirección Turín. Bueno, o Torino. Yo también, ¿eh? Vale, como no viene nadie, pues salgo directamente. ¡Está verde! Hay que aprovechar, ¿eh? Hay que aprovechar. No me ha notificado, no, porque he hecho antes un directo. Y como suelo hacer un directo corto, vuelvo a hacer otro, no suele notificar. ¿Esta ruta está cerca de precipicios y caminos de doble dirección? A ver, toda la ruta va a ser de doble dirección. No vamos a ir por autovía. Creo que pillamos un cachito de autovía. Nada más que un cachito pequeño.
Luego vamos a subir una montañita. Bueno, es la de Torino. No es la de Milano, que es la grande. Pero bueno, no está mal. Trameri este de las narices. Maldita entrada que tiene. Siempre igual, ¿eh? La entrada es de lo peor. Me encanta el Euro. La verdad es que es un juego que... Bueno, un simulador que está muy, pero que muy bien. Pero es que espectacularmente hecho. Vale, Adri viene por aquí. Adri tiene problemas. Nada, me he quedado pillado, espérate. Ya, tranqui, tranqui. Adri tiene problemas. Aquí has cargado más de una vez. Buah, aquí he cargado miles de veces. A los 6 años que llevo jugando, casi siempre que salíamos los convoys de aquí de Maheim, buah, aquí hemos cargado una barbaridad. Vale, voy dirección al parking. Vale, chicos, quedamos en el parking, ¿eh? Vale, de acuerdo. Ese dash se vería bonito con un color azul. No te digo yo que no, pero ya te digo, se ven muchísimos. Y es que se venden así en la calle, en la vida real. Se venden en ese color. ¿Qué entrada tan fea? No, fea no, estrecha. Fea no es, es muy estrecha. Bueno, a ver, ¿qué es lo que he cogido? Bidones vacíos, 9 toneladas. Bueno, no está mal. Por cierto, nos va a tocar de noche, ¿eh? Ya os digo, queda luz de día... Media hora del juego, así a las 9, 9 y cuarto ya el sol ha tomado por saco. Ay, la leche. Sí, de noche para variar. Siempre nos toca de noche. Antes entrábamos a estas horas. Llegaremos de madrugada. Y siempre era de día. Pero claro, cambiaron el tema de los horarios. Sí, bueno, el horario del servidor y... Digo yo que te conectas a las 7 y media de la... Sí, 7 y media de la tarde, hora de aquí de España. Y sí, será de día. Vale, directamente le voy a dar la vuelta aquí. No me voy a complicar la vida. Damos la vuelta aquí, paramos aquí. Y ahí estamos. A ver qué tal. Solo hay un Assetto Corsa, ¿no? Hay dos. Mini Tadeo. Y un saludo desde Talavera de la Reina, Toledo. Un saludito. Venga, hasta luego. Bueno, pues ya lo que os digo. A ver si nos juntamos y salimos directamente. Mejor imagen de la puesta de sol. Difícil de conseguir. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Vale, mirad.
Te lo digo yo, Cristian. Assetto Corsa normal le puedes poner todos los mods que quieras. Puedes poner pistas, coches, se puede jugar online perfectamente en pistas como Trafagarasan. No sé, es que hay miles de circuitos, miles de pistas. Y eso está muy bien, todo gratuito. El Competizione creo que tiene 7 pistas o 10 pistas. Creo que eran 7 pistas, 7 o 9. Por ahí ronda. Bueno, unas 10 pistas, vamos a poner. Tiene unas 10 pistas y tiene una cantidad de coches muy limitada. En la vida real me llamo Pablo. Lucas, hola, ¿qué pasa? Un saludito a Buenos Aires. ¡Nos quedamos sin luz! Vale, solamente nos faltaría que llegara aquí Adri y ya salimos. Edison, estás a tiempo. Si tiras a toda hostia a McCain, llega. Ya estoy. Creo que estamos dudando cuál comprar. Yo te recomendaría el primero, el Assetto Corsa normal, ¿vale? Pero compra el que tú quieras. El otro es más moderno. A ver, Edison, dime si vas a entrar o no. ¿Qué colores son la empresa que tenemos? Este, el que tiene Adri. Estos colores. Estos son los colores y la caja de... Perdona, Adri, que no te he escuchado, que había ruido, dime. Adri, perdona, que no te he escuchado. ¿Me puedes repetir? Sí, claro. Si algún día harás alguna quedada en Assetto, sí. Uf. Pues no creo que la hagan Assetto, porque Assetto para los servidores es una movida. Tienes que abrir los puertos del router, tienes que hacer unas movidas muy bestias y... Sinceramente, me da pereza. Vamos, ya hacemos los dos. Vale, vamos a esperar a Edison, que entra directamente, y nada más que entre, pues vamos del tirón. Ok, de acuerdo. Bueno, pues nada, vamos a esperar un segundito, ¿eh? Simplemente, entra el Edison y arrancamos. Que a lo mejor no queréis ver el directo cómo preparamos la ruta, que a lo mejor os gustaría más el directo una vez que vayamos a empezar, que ya lo tengamos todo preparado, decir, oye, pues ahora sí, ahora vámonos de ruta. Buenas, ¿qué pasa, señor? ¡Yepa! ¡Yepa! Edison, ¿has visto la carrera que acabo de hacer en el circuito? ¿Te acuerdas la carrera de DTM que se me fastidió por idiota, por el combustible? ¿Te acuerdas? Sí. La he hecho, tío. La he hecho hoy. Iba segundo. ¿Qué crees que me ha pasado? Te quedaste sin combustible. Me quedé sin combustible. A tres vueltas, a tres curvas o cuatro de la meta. Simulación 1, ¿no? Simulación 1. Ay, la leche, tío. Joder, es que tienes mala suerte, ¿no? Pero una carrera perfecta, perfecta. Que no sé ni cómo me he colocado segundo. Es que hemos empezado la carrera y va en la posición 12, creo. Y después, por razón, sin adelantar básicamente a nadie, me he colocado el segundo. Mira ese, es claro, todos hicieron parada y tú no, cabrón. Ese. No había parada obligatoria. Ah, que no haya parada obligatoria no significa que la gente no pare para poner combustible y no mate. Que no había parada obligatoria. ¿Y esa cajita? ¿Y la caja de aquel chico, súper cortita? Ya, la de un eje. Flamingo, un saludito. ¿Me podrías poner el mapa? A ver, ¿dónde vais? ¿Dónde vamos a ir? Vale, te lo voy a configurar ahora mismo, ¿vale? Espérate. Tenemos que ir.
por aquí a Turín y paramos justamente en esta parada de autobús. Vamos, Turín. Hola. Tengo una entrega Vale. pendiente. Creo que si no me equivoco, solamente vamos a pillar de autovía la A35 hasta Zúrich. Luego ya aquí nos desviamos y ya es secundaria todo. Paramos en Torino, en la parada de autobús. Saludos, Diego. Vamos, Edison. Pabila. Lo Pero encuentro tengo. más gente. ¿Por qué me sale que tengo que sincronizar mi móvil? Pues no tengo ni idea. ¿En dónde? Ah, que cómo me puede descargar Eurotrash Simulator 2 en Android. No te lo puedes descargar, solamente es de PC. Hay juegos similares. Creo que estaba Europa Truck. Creo que era Europa Truck. Oye, una cosita. ¿Cuándo vas a hacer tú conmigo en el race run este unas vueltas? Así, para reírnos un rato. Tandas libres en una sala privada. Adri, tú me has preguntado para el tema del aseto. Oye, mira, a lo mejor preparo algo aquí con el idiota este del Edison y te vienes con nosotros a dar vueltas ahí a algún circuito en el race run. ¿Ahora? No, ahora no. Me está Ah. diciendo el Edison que sí ahora. Digo, no. Digo, ahora no. No, no, ahora no. Ahora primero ETS. ¿En serio sin presión de aire? Y Ángel Gar, hoy nada, olvidaros. Hasta el lunes, olvidaros. Por cierto. Pero vamos, cuando vosotros queráis. Vale, perfecto. Tú tente descargado el juego. Demoro 40 segundos o algo así, ¿eh? Vale, vale, Tengo que vale. ir a La por la acepto, carga la y me voy acepto. Lo Ahí. tengo descargado. Que estoy Vale, sin aire. perfecto. Estamos carreras por ahí con Juan y compañía. Jodeme, si tienes la vista cansada, existen unas gafas de Gamen para que no te duelan. Tengo que comprarme una gafa. No me duelen los ojos últimamente. Esas gafas de gamer son un truño. No. A ver, Edison. Hay unas gafas que son de cristal amarillo que sí que ayudan bastante al reflejo de... Es que no sé cómo se llama, creo que es luz azul la que emiten las Sí. pantallas. Sí, te digo, yo tengo unas gafas que tienen un filtro de luz azul y son de receta. Sí, Fui a una oculista, me la recetó y me dio unas gafas con blue blocker, se llama, Vale. que reflejan la luz azul y son mucho mejor que esas gamer que te venden. Ah, por cierto, vuelvo a repetir, ¿vale, chicos? Esta mañana me ha llegado una notificación que ha hecho Hacking, que ha encontrado unos volantes muy, muy económicos, ¿vale? Tanto el T150 como el Logitech G920, ¿vale? Es igual que el G29 que tengo yo, pero no trae lo que es la ruedita ni este botón de aquí, básicamente. Es exactamente igual. 165 euros el Logitech y creo que el T150 estaba en unos 150. Por ahí Para estaba. Latinoamérica vale porque el impuesto de importación en cualquier país de América Latina empieza a los $200 más o menos. Así que los pueden comprar tranquilamente. Pues mira, perfecto. Así que ya saben. Yo ya os digo, esta mañana cuando me he conectado a YouTube he visto que Hacking había, no sé si se llama historia o simplemente lo que es el tema de cuando pones un... Del social. Sí, bueno, de la red social que hay ahora en YouTube, esa que te deja publicar comentarios y cosas así, fotos, pues lo ha puesto y la verdad me ha parecido interesante, me ha parecido muy Estoy interesante. saliendo, estoy aquí al lado. De hecho, estaba a puntito, pero a puntito de entrar en un MediaMarkt esta tarde y decir, oye, a ver, enséñame el G920, porque como a este ya le tengo un poquito cascado, digo, pillar uno nuevecillo, pero... JM, explícanos el cuento de los puntos para aquellos que somos nuevos acá en Twitch. Yo tampoco controlo mucho lo de los puntos, ¿eh? En los puntos es así, vas mirando. Y mientras vas mirando te va dando puntos. Y básicamente lo puedes usar para destacar un Vale, mensaje, Edison, ¿tienes carga? desbloquear un emote. Sí, ya estoy aquí. Vale, pues nos vamos ya, entonces. Sí.
Yo estoy con el semáforo, pero los espero. Vale, chicos, salimos, salimos, que ya estamos todos. Ruta 66, ahí hay uno. Hay un chico que dice que tiene carga para Zurich. Dice que podríamos parar de mientras por Zurich antes de llegar a Turín. A ver, un momento. Lo sigo porque no tengo, no tengo la ruta. Espérate que miro un momento el mapa. Es uno ahí a la derecha. A ver, Adri, un segundito, voy a mirar el mapa, ¿vale? Aquí en el semáforo. Rápidamente, bueno. Ah, pues dale, dale tranquilo, no, vale, okay. Yo te sigo. En el semáforo de abajo lo miramos directamente. Si pasamos directamente por Zurich, que creo que sí, nos metemos dentro y que deje la carga. Okay. A ver, es que ahora mismo, sin ver el mapa, lo veo complicado el poderlo decir. Bro, ¿por qué me da fatal error? ¿El qué, Random? ¿Me tienes que decir el qué? Respetar el semáforo, cabrones. Edison, termina de explicar lo de los puntos. Ahí va. Que tipo... Tenés tantos puntos, vas y destacas un mensaje. Cuando hay mucha gente en el chat y quieres que JM te lea, pones destacar mi mensaje, escribís un mensaje y tu mensaje aparece como marcado en azul y se ve mucho más fácil en el chat. También te deja desbloquear, ¿cómo es? Emotes y demás de otros canales en el canal de JM. JM no los tiene bloqueados, pero a veces se puede. Y cuando JM esté jugando quizás algún juego de carrera, después lo pude ir programando con el Nightbot de hacer apuestas y todo ese tipo de cosas y entrar a sorteos. Oye, macho, ¿cuántas calles necesitas para girar? No. Hostia, que se ha cerrado ahí como si fuera todo suyo, todo, toda la carretera. También, ¿no? Adri, oh, he cambiado la ruta, ¿eh? Paramos en Zurich, un momentito. Ok, de acuerdo. Pero como está por al lado... Sí, bueno, nos desviamos 50 kilómetros en total, tampoco es mucho. No, no. ¿Edison es argentino o no? Uruguay. Chicos, si ven que en el mapa vienen personas, pues a respetar, porque te van a terminar bañando por venir saltando. Edison, no se te ha escuchado nada en el juego ni aquí. Que decía que si ven que en el mapa vienen personas, respeten los semáforos porque nos van a bañar por eso. Veo que se están cerrando de una manera. Nah, tranquilo. Nos vamos de rutilla tranquilamente y ya está. Que se escucha dos veces. Sincroniza el micro que no se escucha dos veces. No, no, no. Eso es cuando habla por el tema de lo de la radio del camión. Se escucha doble. Ah, que se me escucha a mí dos veces. Ah, claro, no, cuando hablas por la radio del camión, a ti ya cualquiera. Que esté en Discord. Claro que esté en Discord. Parecía argentino, no, no, no. Uruguay. No, no, de Uruguay. ¿Qué? 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 Déjalo, Santos. ¿Espera qué? Yo estoy retrasado de mierda, casi me choca de frente. ¿Que iba por el medio de la calle? ¿Tirarás una sola? Eso nos pasa todo. ¿Tirarás una sola ruta? Sí, hoy voy a tirar solamente una. Porque me tengo que ir a las 8 y cuarto. A ver, me tendría que ir a las 8, pero se me va a liar y van a ser las 8 y cuarto o las 8 y 20. Eso ya lo garantizo. Por cierto, vamos a afloja un poco. A ver, tampoco voy tan rápido, voy a 50. Joder. A ver, voy a 51 kilómetros por hora. ¿Qué os iba a comentar? Ah, sí, para Ángel, para Farming, mañana tengo que sacar 200.000 euros, sea como sea, para comprarle el terreno, porque le quiero ver talando árboles como un idiota. Me ha dicho Ángel que si le compro un terreno, que es toda una montaña, que lo tala todo. Pero que lo hace él solo, sin ayuda, y que se carga los camiones él solo. ¿Qué te parece? Este chico está enfermo de la cabeza. ¿Qué te parece? Va a estar curioso, este va a estar está curioso. Enfermo de la cabeza. Ah, por cierto, JM, ¿cuándo haces directos por aquí? Todos los días sobre las... entre las... A ver, intento llegar a las 4, pero normalmente se me lía y empiezo a las 4 y media. Hoy ha sido las 4 y media, más o menos. Y normalmente entre las 4 y las 5 empiezo. No te puedo decir exactamente la hora. Para, estuvieron cuánto, 10 minutos parados y no podían haber repostado antes. Joder, chico.
Nada, que reposte, si vamos parados, vamos a 50. ¿El límite de la carretera es 60? Pues despacito. Llevo el Scania, chicos. Vamos, el mismo camión de siempre. A ver, a mí me gusta ir variando. Lo que pasa es que los Renault como que me dan un poquito de asquete. ¿Y aquí no? Básicamente os voy a decir por qué motivo. El nuevo es una porquería, el sonido. Es una, pero porquería. Los antiguos me gusta el sistema de... A ver, lo que no me gusta es que no tienen sistema GPS. Que le tienes que poner el sistema GPS típico antiguo de no sé, ponerlo en el cristal. Idiota, ¿has visto el mapa que empezó a subir en el canal de YouTube? Primero, para ti es señor idiota. Señor idiota, perdone. Que no vi nada en YouTube todavía. Perdone. Su excelentísima persona, señorito, su normal. No, recién me levanté, no me dio tiempo de ver nada. Encontró un mapa de Brasil y está guapísimo. Hola. Está muy, muy guapo el mapa de Brasil. Sí, yo ayer lavé el coche para hoy grabar el video del coche, ¿sabes? Y está lloviendo. Ah, bien. Malditos. A ver, aquí la peña. Ven de fumar. ¿Cómo? Señor subnormal, ahí está. Tenías que quitarte lo de ese, ¿qué es? SL. SA. SA. Quítalo y pon delante MR. MR. Ah, Mr. Subnormal. Creamos un grupo de Steam y lo ponemos en el counter también. Como grupo. Ah, por cierto, te voy a decir una cosa, Edison. Las tres carreras que he echado hoy en el multiplayer del simulador este, perfectas, ¿eh? Y dos carreras han sido 100% de free to play. Pero bestial, ¿eh? Todas las carreras. Muy, muy limpias. Lo único que falló fue el ingeniero de equipo, ¿no? No, lo que falló es que le metí 50. Le metí 50. Si le hubiese metido 52 litros, me hubiese llegado. Pero bueno. ¿Y no te dice un estimado de cuántas vueltas? Ya, pero la carrera, vamos a ver, la carrera se puede liar. Eso sí, al primero no quedaba ni de coña. Había un chaval que iba volando por el circuito. Pero volando, ¿eh? Un tiempo de 1.34. Frenamos. De 1.34 el tiempo. Flípalo. Joder, el pobre chico que venía atrás. Se clavó contra el mundo. No tiene nada de frente. Otra vez, Diego, si ya explicó lo de los puntos. Joder. Explícalo otra vez. Nah, es así. Vos vas acumulando puntos por ir mirando. Y a veces cuando te pisca el cofrecito ahí abajo, o cuando se mueve el cofrecito, le das y te da más puntos, ¿no? ¿Qué pasa? Que con esos puntos puedes usarlos para un montón de cosas. Y mientras más cosas decida JM, más cosas vas a poder poner. Por ejemplo, lo que está haciendo ese chico ahí que resalta en color azul su mensaje para que se vea más fácil. Exactamente. Eso se hace gastando. Eso es detallarlo. Ahí va. Yasu, bueno, la ruta va bastante bien. Muy bien. Ahí va. ¿Y ese coche? Lul. Le he visto meterse en el quitamiedo. JM, hay un juego que salió hace meses que seguro que te gusta. Se llama Utriel Goins Game. Uf, pues luego lo miro, Si no se me pira la pinza, Flamingo, lo miro. Sí que tenemos un tipo de convoy aquí detrás. ¿De qué va? Y este. A ver si me puedes decir de qué va. Espérate, que tenemos un coche tonto que se va a dar la vuelta aquí en el medio de... Joder. De nada. Vale, ponernos en dirección Zurich. Zurich. ¿Qué mal sonido tienen los coches? No. Es que ese coche tiene el motor de gasolina, por eso suena tan mal. Si tuviera el motor diésel no sonaría mal. Creo que tuvimos liada ahí atrás, Nada, vamos despacito, no te preocupes. Oye, pues una de las cosas que me ha gustado del mapa de Brasil. Principal de. Te voy a decir lo que es, Edison, la iluminación de las luces es muy, muy diferente a estas.
serio o qué? Sí. Cuidado al camión, cuidado. Izquierda. Vaya cruzada que se ha metido. El del camión este. No entiendo cómo todavía hay por aquí por el mapa gente que va como, como si estuviera en un circuito. A ver. Ese lo tengo. A ver, un momentito. A la izquierda, tenemos que ir. Paren de poner la palabra joder, porque el bot lo, no lo va a dejar. No sí, lo va a permitir. Se vuelve loco. Ese lo tengo. Y lo he subido en una miniserie en mi canal principal de YouTube. Total. Ok, ya entiendo. Sí, sí, pero decirme de qué va. Que no sé de qué va. Es de un ganso que va jodiendo a la gente y no sé qué más. No sé, luego le miraré, a ver. Por cierto, esta mañana he estado revisando todos los juegos de simuladores que deberían de haber salido. Ha salido uno, que es de tranvías, de un simulador de tranvías, pero vale 40 y pico euros. Me parece muy caro para lo que es. ¿Qué es un tranvía? San Francisco. ¿Tú ves los tranvías que atraviesan San Francisco? Ah. Pues eso. Bueno, más moderno, ¿sabes? Sí, por ejemplo, obvio. Mira, aquí en España yo conozco el de Parla. Parla tiene un tranvía. Temati dijo hace un ratito que el G920 estaba a ¿cuánto? ¿150? A ver, en MediaMar está a 165 euros. Ahí va. Ahí lo tengo. El volante G. Sin la palanca. G920 sin palanca. Pero viene con los pedales totalmente nuevo a estrenar. Y es un precio muy bueno, Muy, pero que muy bueno. Si no lo vais a utilizar en PlayStation 4, compradlo. Es que es. Definitivamente, merece la pena. El precio es regalado. Y es esto, es este, es el Logitech. Adelantando uno. Es este volante. Lo único que cambia es que no tiene la ruedecilla. No tiene el botón este que utilizo para arrancar el camión. Ni estos botones de aquí, ¿vale? Que estos botones se suelen utilizar en juegos de carrera para subir el control de tracción, regular la frenada. No sé, para este tipo de cosas. Jodeme, te explico. Juegas como un ganso que tiene la misión de conseguir una campana. Tiene que molestar. No sé, le miraré. A ver qué es el. Lo que es. ¿Alguna vez regalarás suscripciones? Tengo que. Ajá. Tengo que juntar dinerillo primero. Mejor dicho. Porque últimamente ando con menos pasta que nada. No se crean que. Si el del canal regala suscripciones le sale gratis, él tiene que pagar los 5 dólares por la suscripción. Sí, sí, todo es. A ver, aquí en Twitch todo es dinero, Todo dinero. Si tú regalas una suscripción en tu canal, le estás gastando 5 dólares. Tú, vamos más rápido, vamos a 50 en autopista. JM, qué bien iba ese chico de la carrera, el que iba adelante. A ver, es que ese no le pilló ni de coña. Ese tenía ya un callo que no veas. Para sacar un tiempo de 1.34, yo en ese circuito rondo el 1.36. Vamos, no sé, debería de mirar lo que es el tema de del vídeo, a ver si he marcado algún tiempo un poco mejor. El Logitech G920, 160 en Amazon. El sí, euro, sí, el pero euro no está ese precio por Steam ni a palo. A ver. Son 160 euros en Amazon, pero es de MediaMar. Cuando miras la tienda, es MediaMar quien lo vende. Si no, te lo lleva Amazon. El euro en Steam debe estar a sus 20 dólares normales. En Instant Gaming te lo creo, pero en Steam a 4 euros. A menos que esté en rebaja. No, ya sabes, a ver, ya sabes que Steam algunas veces le da unos venazos en las rebajas que. Pero ahora. No lo sé. Yo no creo que haya rebajas ahora mismo. ¿Recomiendas el volante Logitech G920? Sí, si es para PC, sin ninguna duda.
Es lo mismo. Exactamente, es lo mismo. igual que el G29. No hay diferencia. Solo cambia la ruedita esa. Sí, sí, exactamente. Cambia solamente la parte esta de aquí abajo. El resto es exactamente igual. Sí, cambia que a vez de venir el triángulo, cuadrado, círculo, X, pues viene la Y, la B, la A. Los típicos botones de Xbox. De Xbox, sí, es de Xbox. No cambia nada. A ver. ¿Cómo? Yo personalmente, ahora mismo, aquí en Twitch, no me puedo permitir regalar ninguna suscripción. No gastas la mitad, porque lo que en realidad no te devuelven la mitad, te devuelven 2,30 y demora un tiempo, así que técnicamente vas a hacer 5 pavos hasta que te lo devuelvan. No es así nomás tampoco, que te den, que te descuenten la mitad, que vas a tener que pagar. ¿Cuántos kilómetros te quedan? Pues, hasta que... A ver, ahora vamos a Zuri, luego tenemos que ir... tenemos que ir al puerto de Torino y llegar a Torino. Quedan 500, 600 kilómetros, mínimo, mínimo. Si compras el euro en Instant Gaming te van a dar una clave que la vas a poner en Steam y vas a tener el juego de Steam. Lo único que lo vas a comprar en Instant Gaming que está más barato. Sí, Instant Gaming la verdad es que vende los juegos muy, muy económicos. Y si lo compran con el link en la descripción aquí del directo, ayudan directamente a JM. ¡Uhú! ¿Está, no? Madre mía. El tío del auto-spam. No, pero si es para ti. Sí, sí, lo puedes jugar online, ¿eh? Lo activas en... Lo tienes que activar en Steam. Tienes que jugar 2 horas en Steam. Al euro, en un jugador. Y luego tienes que instalar el MP. Te tienes que registrar en... Y así el spam a ti. En el MP Tracker. Y ahí directamente ya te deja jugar en multiplayer. Tenemos que echar el carril de la izquierda. Mira que se frena, chaval. ¡Toma! ¡Adiós! ¡Uy, lo vuelca! Puto retrasado de mierda. ¿Y ahora qué? Vaya, ¿y ahora qué? ¿Qué pasó? ¿Te echaste a dormir o qué? Ay, yo pierdo la carga ya. Soy yo el que vuelco. Ya os digo yo que pierdo la carga. Era externa. Sí, es externa. Espérate que me voy a arrimar aquí para la fotito. Nada, salgo volcado. Pues, ¿a dónde me manda? Si voy tiro de taller. Espérate, que estoy sacando fotos. Vale, voy a Zuri. Ya está, se terminó. A ver, no es culpa mía. El otro tío, ¿para qué se mete en el carril izquierdo? Va adelantando como un tonto para luego frenarse. Es que no tiene sentido, no tiene. La gente que es tonta, ya está. Seguirme, chabules. Ay, voy a ver si encuentro una carga para ir por el puerto, por Zuri. A ver si encuentro ahora una carga que vaya aquí a Torino. Bueno, o barra fix si te gusta, o no sé. F. F por no llevar trailer. Pues pillo esta carga y la cambio. La ruta y ya está. No tiene más. En lo que vosotros llegáis aquí y el chico este deja la mercancía. Bueno, son cosas que pasan en el multiplayer. Ya está arreglado el camión. No os preocupéis. Eso ya está solucionado. El problema que hay es que esas cargas... Si tienes un accidente, el problema que hay es que desaparece la carga. Eso es un bug bastante estresante, ¿no? ¿Cuál? Lo de que se vaya la carga. No me gusta. ¿Qué pasa, guasito? ¿Qué estás poniendo por ahí? ¿El clic? Retrasado. ¿Lo qué? Ah, que ha sacado el clic del accidente. Ah, perdón. Es la costumbre de andar rápido. Ah,
si es era Zurich, es aquí nomás. Vale, pillo están la carga. Están enojados porque voy muy rápido. Ay, la leche. Vaya manera de empezar aquí en el euro. Pero no es la, no es la primera vez. Esto pasa muchas veces, ¿eh? Vas tranquilamente conduciendo, sin ningún problema. Te llega uno que no sabe lo que tiene que hacer, o no mira el sistema GPS, o se cree que esto es un circuito de carreras. Que se me... Hay mucha gente que se mete al, al multiplayer pensando que... ¡Uf! Voy a correr más que todo el mundo. Vale, vamos a modificar el, la ruta ahora. Bien, tenemos que ir... Hostia, tú, ahora se me ha ido hasta la ruta. Zurich, tenemos que ir aquí. Tenemos que bajar a Turín, que hemos dicho que íbamos aquí. Y luego ya para allí. Vale, ¿qué queda de ruta? Pues esto de aquí. Bajar por Berna, bajar por aquí, venir a Turín y pararemos ahí. Vale, cuando estéis aquí en la ciudad me lo decís. Bueno, voy a la salida. Si no, no hay otra salida. ¿A dónde va? Pero a ver. Ah, sí, ya estamos llegando a LOL, tío. Te juro que la gente... ¿Pero dónde va? Te juro que la gente necesita... No carreteras, autovías para girar. Ah, yo muerdo el carril. Bueno, cuando es doble sentido y no viene. Cuando es doble vía y no viene nadie, muerdo el segundo carril. Bueno, pues vosotros tenéis que estar ahí para llegar aquí. ¿Ya estamos? No os veo. ¿Estos van a parar a reparar y cosas? Sí, pero no os veo aquí en Zurich. Ahora sí, ahora ha salido ya en el top road. Vale, yo voy a la salida. Viva los semáforos en rojo. Sí, reparar los que quieran reparar. Yo voy a esperar por aquí. Ay, madre mía. En el 1. Siempre jugamos en el 1. Siempre. En simulación 1, ¿eh? Joder, loco, me estoy muriendo de calor. Oye, pues aquí... Hoy no hace frío. Ayer, a última hora del directo, que ya eran las 10 de la noche, eran las 10 y 20, estábamos congelados. Os espero en la estación de autobús. Bueno, yo estaba congelado. No estábamos, estaba. Voy para el taller. ¿Estación de autobús? Ah, vale. Sí, en la estación estoy. Aparco aquí en el en la salida y... Y ahora ya cuando vayáis a salir, pues salgo directamente. ¿Se escucha el viento o algo? No. Vale. No, porque prendí el ventilador. Por eso preguntaba. A ver, siempre el micro recoge un poquito de los ventiladores, pero muy poquito. Vale. No, si molesta o algo, avisa. Ah, tranquilo. Pum. Así se aparca de eso. De. Cuando ya notas un golpecillo, dices ahí. Hola, JM. Hola, ¿qué pasa? Por fin, tío, por fin puedo hablar contigo. Por fin puedo hablar contigo. A ver. No. La siguiente. Tengo que admitir que la primera vez se siente rara. El tema de la ruta, no me la han destrozado. Simplemente he tenido un accidente, vuelvo a cambiar de carga y ya está, no pasa nada. Reparo el camión y fuera. Bueno, pues ahora vamos a llevar 21 toneladas. Antes llevaba 9, ahora 21, más interesante para el puerto. Lo único que eso sí, esto va al quinto pino, esto va para Le Mans. Buah. Vamos hacia el sur y debería ir hacia el norte. Con eso ya lo digo todo. De saliendo. Ah, ¿ya habéis salido? Estamos aquí al lado tuyo.
una tropa detrás. ¿Por dónde? ¿En el pueblo? ¿En la ciudad? No le puedo hablar, háblale tú. ¿Qué es lo que estamos? Ha preguntado? Que no me he enterado bien, no sé qué del pueblo ¿por ciudad. ¿Por dónde andamos? ¿Por dónde andamos? Pues si está en la radio, estamos en Zurich. Estamos aquí en Zurich, saliendo de Zurich. Estoy yo aquí pegado al tránsito. Es que no le escucho, escucho un sonido súper bajillo del micro suyo. Estamos saliendo de Zurich, dirección. ¿Qué es JM? Ver, JM? De momento. Turín era, ¿no? Ahí va. Nos vamos a... hacia la izquierda, básicamente. ¿Estás en Italia? Yo creo que todavía no. Hasta que no lleguemos a Torino, nada. Olvidaros. Ahora estamos en Alemania. Estamos en Zurich, cabrones. ¿Cómo vamos a estar en Italia? A ver, que el mapa es muy grande, tío. ¿Qué es? El mapa es grande y tela. Bueno, se me atravesará alguno por ahí y me volcará. ¿No era Suiza? Pues ahí me quedó la duda. ¿Es Alemania o Suiza? Ah, pues no te puedo decir ahora mismo. Puede que sea Suiza, ¿eh? Puede. Sé que no es Italia ahora. A ver, ¿cuál es Alemania? Hemos pasado una frontera, Sí puede que estemos en Suiza. Sí puede ser, ¿eh? El mapa es tan grande que con el promo revienta. A ver, que el promo tampoco es tan grande, ¿eh? Nah, no te creas. Hay mapas más grandes que el promo. Eso te lo garantizo yo. Sí. El de Rusia. El de Rusia con el... mezclado con el Trusim Map o mezclado con el promo. Oye, tenéis que ver una cosa muy curiosa. El otro día estaba yo con... esto que me aburro y digo, voy a ver un poquito con el mapa de satélite de Google. Voy a echar un vistazo a ver que a ver si se ve algo interesante del planeta o así. Me puse a mirar el norte de Rusia y es súper extraño. Hay una... no sé qué deciros, todo el norte de Rusia son como charcas. Es súper extraño, ¿eh? Os garantizo que debería ir de echarle un vistazo. Bueno, Edison, ¿qué tal vas con el counter? ¿Eh? Con la OP, con la operación, ¿qué tal vas? No he jugado casi. ¿No has hecho nada? Abrir cajas. Nah, si está Ángel, cuando me voy al campo no pasa nada. Se echa unas risas y ya está. Sí, lo graba yo reportando todo. Uy, cómo se te inclinó la caja. A ver, que yo no he volcado porque... ese chico me haya hecho algo a mí, no. Ha sido el que me ha dado por detrás que me ha volcado. Tranquilo que ahora estoy yo por detrás, no te voy a dar ningún besito. ¿Aseguras? Sí, señor. 100%. ¿Aseguras? Sí, señor. Es un inútil. Vale, chicos, ¿habéis visto lo que he hecho? Es un inútil. ¿Habéis visto lo que he hecho, no? Eso es una repetición de lo que hice hace un tiempo. No, en realidad no, porque la otra vuelta volcaste. No, pero, eso revienta. ¿Ah, sí? Madre mía. Es que... ¿Qué te ha pasado? Es que tela con el Edison. Y también conmigo, ¿eh? Eso que he hecho de meter la marcha atrás y soltar el embrague de golpe es reventar un motor, lo parte. No lo hagan en la vida real. Eso, bueno, de hecho es que no os lo va a permitir. No lo va a permitir. Ningún coche deja meter la marcha atrás. El mío no te lo deja. Lleva la caja de cambios sincronizada, sí. Y no te deja. El mío sí. Venga, y las luces a tope. Chicos, estoy atrasando. Pues Renault, frenando, porque vamos al carril izquierdo.
os encierra. Pum, ya está. ¡Uy! Lo he visto, lo he visto, lo he visto. ¿Por dónde pasé? Vale, vale, ahí va. Se me había cerrado el otro. ¡Hostia! De la que me libre. Ah, me voy a meter aquí para que salga corriendo, que lleva prisas. ¿Va con las luces apagadas? Bueno, parece que lleva las luces apagadas, lleva las encendidas. Hablar un poquito más alto, que no se os escucha casi por la radio. Reduce un poco la velocidad, porque dejamos a los demás. A ver, que voy a 60, tío, que es la velocidad mínima que se puede ir en una autovía. Sí. Las Torres, un saludito, tío. Hola. ¿Cuándo estará el euro en oferta en Instant Gaming? No, en Instant Gaming ya está demasiado rebajado. No creo que lo pongan en oferta. A ver, suele... Ya que lo pongan gratis. Suele haber un euro arriba, un euro abajo, pero ya no los mucho. Tenemos. Un euro arriba, un euro abajo, no mucho. JM, ¿tienes planeado jugar alguna serie con Edison como el Far Cry 5? Pues de momento no. No tengo nada pensado con Edison. Que se venga. Sí, pero ustedes nunca lo sabrán. Que se venga el farming. Que se venga el farming. Una serie, ¿no? Mira, hacemos una cosa. Mira, vamos a hacer una cosa. Trabajamos. Mira, hazme caso, Edison. Nosotros trabajamos. Cultivamos, tal, sacamos justamente 200.000 euros. Le compramos el terreno a Ángel. Y luego, cuando Ángel esté en el servidor, nosotros entramos, nos ponemos al lado del camión que él esté cargando y a mirar. Sin hacer nada. Es decir, sin movernos. Simplemente en directo. Nosotros hablando y mirándole. Y los dos en directo, por las dudas. Que dijo que lo quería hacer todo él y que no tocáramos nada. Ni un árbol. ¿A qué él va a entrar mañana? ¿Eh? ¿A qué él va a entrar mañana? No, mañana no. Ya sabes que los fines de semana él no está. ¿Y tú? Yo sí. ¿Qué hora vas a jugar por mí? Pues mañana echaré alguna carrerita por la mañana y luego a las 6 o así, 6, 6 y media entraré al farming. Pues a las 6, 6 y media como farming. Pues. Si alguien quiere pasar, que me diga. A ver, básicamente le estoy echando carreras al tema de este simulador porque le quiero pillar la práctica para intentar hacer algo más interesante en un futuro. Tripaloski. La tenemos que descargar y ponerla de vez en cuando. ¿Sabes? Esperar, atentos. ¿Os acordáis el juego de el tío ese fumando, que era el simulador de estar sentado fumando? Pues ha salido un DLC. Vale 50 céntimos. ¿Qué te parece, Edison? De lujo. Han sacado un DLC de ese juego. Ay, la hostia. Quédala, anda, que suena fatal encima. El móvil. Se va como el culo. Edison, deja pasar al camión que tiene detrás. Ay, si no me choco. A la izquierda, a la izquierda. Hola, Xavi, un saludito. No puedo, que no me voy a girar a la izquierda. El ruso que va detrás está un poquito cabreado. Bueno, pues que se espere. ¡Wow! Bueno, chicos, ya entramos en el puerto de Torino, ¿eh? Esto ya pertenece lo que es al puerto. Está complicado para leerlo ahora.
A ver, un momentito. Hola, ¿qué tal, JM? ¿Me mandas un saludo a mí y a mi hermano? Mi nombre es Jonathan. Y el de mi hermano es Fernando. Un saludito a Jonathan y a Fernando. ¡Un saludo! Claro que sí, vamos. ¿Y cómo se inclinan los camiones ahora? Bueno, pues hace un montón de tiempo que no vengo por este puerto. Pero mucho, ¿eh? Sí. A ver, siempre que vamos a un puerto, decimos, venga, al de Milano. Joder, la mejor pregunta que vi hasta ahora en Twitch. JTB, ¿dónde fuiste en las vacaciones navideñas? ¿Dónde fui en las vacaciones navideñas? Pues... al súper, a comprar comida. Sí, un poco más. Hostia, chaval. Flipé en eso. Joder. Creo que no hay gasolineras hasta después del puerto, hasta Torino. Paro. Chicos, si alguien tiene que parar, que pare ahora, Que no hay, gasolineras hasta llegando casi a Torino. Que pare ahora o calle para siempre. Sí, exactamente. Yo creo que me llega para esto. Voy ahora ya, me la voy a jugar, ya, porque sé que consumo combustible, lo que no está escrito. A ver, yo tengo combustible para aburrirme. Sobrado de combustible. No, tampoco digas que va sobrado, que... que eso es lo que decía yo en la carrera. Digo, con 50 litros va que chuta. A un amigo que es piloto aquí en Uruguay, pero de todos modos, Fabricio, gracias por el aviso. Le pasó en el 2016 o 17. 16. En el circuito aquí de la ciudad, circuito de su casa, básicamente, cuidado, el local. Que adelantando. Que se quedó sin combustible a 600 metros de la meta y perdió la carrera. Y venía primero. Yo me habré quedado sin combustible a un kilómetro y medio, o así. Buah, aquello fue triste. A ver, cuando te pasa en la vida real y estás a lo mejor en una posición medio buena, pues dices, hostia. Perdió el campeonato por haber quedado al final por un tema de reglamentación, de que había habido una bandera roja, desde que, como hizo el segundo mejor tiempo, sí, le dieron el segundo puesto. Pero por esos dos puntos de diferencia perdió el campeonato al final. Pues es un fastidio. Por no echar 2 litros más de combustible. Ya, pero ten en cuenta que es que 2 litros en una carrera es... se nota. No, hombre, obvio que se nota, pero... se nota. A ver, voy a seguir leyendo, esperad. Saludos a todos desde Córdoba, Argentina. Un saludito, Alex. Abrazo. Córdoba, qué lindo lugar, ¿no? A Mike... es que no sé, ¿no? No sé qué decirle. Es una botella. Ah, yo me una botella, pero no entendí por qué. ¿Por qué dijo me una botella? Que ir a comprar al súper en Navidad y en España es un logro. Buah. Mira, justamente ayer fui a comprar a un centro comercial, aún al campo, y estaba tan chetado de gente que me di la vuelta, Que no, broma, he ido hoy. No, he ido hoy a la hora de la comida a las 3 de la tarde porque es que si no era imposible comprar. Que es que los centros comerciales se chetan. Yo tengo una duda. Tú vives en un pueblo pequeño, ¿no? Medianamente pequeño. No te creas que es pequeño, ¿eh? ¿Qué población tenía? Porque me habías dicho y no era... tipo, no era una ciudad de 100.000 personas. A eso me refiero. Ahí... No. Una ciudad no es. Es pueblo, pero... sí, tiene bastante gente, ¿eh? No te sé decir, pero unas 6.000 personas sí que... yo diría que... Es medianamente pequeño, por decirlo de una manera. Yo diría que algo más de 6.000 personas. No te puedo decir exactamente. No lo sé. Vale. No lo he mirado. Pero nunca. Por ejemplo, ahí en España, la gente cuando quiere comprar algo, por ejemplo, yo qué sé,
carne y eso, tipo, ¿dónde van? Porque aquí siempre hay el pequeño comercio de la esquina y aquí, cosas. Aquí están las tiendas pequeñas, pero para hacer una compra importante solemos ir, yo personalmente, suelo ir a centros comerciales grandes. Claro, la típica compra del mes. Claro, eso exactamente. Sí, obvio, sí. Exactamente. O sea, que básicamente es lo mismo que aquí en cualquier lado. Sí, sí, igual, eso no cambia. Da igual donde vivas, Edison. Eso no cambia nunca. No, pues me dio curiosidad simplemente, como no conozco. A ver, yo para ir a comprar el pan no me voy a ir a un centro comercial, lógicamente. Sería me voy aquí, entro, lo que es decir, tengo la tienda a un... No sé, me parece que son 600 metros, tengo la tienda de donde compro el pan. Pues no me voy a coger el coche y me voy a hacer 20 kilómetros o 10 para comprar el pan. Uy, primerita. ¿Por qué te paraste tanto, cabrón? Porque voy en tercera, tengo una caja de 6 velocidades y... Y no tengo prisa. No tengo prisa. ¿Qué quieres que te diga? Gracias, posta. No tengo prisa, no voy corriendo. ¿Cuántos kilómetros quedan? Pues unos 250 o así. A ver, cuando terminemos de subir el puerto, empezamos a bajarle y rápidamente hemos llegado a Torino. Muy rápido. Cuando viajo en la ciudad donde me quedo, tengo el súper a 2 cuadras. O sea, cada que voy a comprar algo voy al súper. Además es más barato ir al súper que... A ver, a mí me sale más económico ir a un centro comercial que comprar aquí, Mira, te voy a decir un producto, ¿vale? He comprado miel de... supongo que en Uruguay la tendréis igual, de la marca San Francisco. La miel aquí por lo general se compra solo casera. Casera, vale. Bueno, yo he comprado miel San Francisco en el centro comercial a 2,50 €. Bueno, pues justamente aquí donde vivo, en el día, que es un centro comercial pequeñito, pero es un centro comercial bastante bueno, valía 4 €. ¿Oh? 3,90 €. El mismo tarrito. Exactamente. Entonces, pues claro que te interesa irte a centros comerciales grandes. Es que... Luego se quejan las tiendas pequeñas. Es que la gente no viene a comprar, pues... No sé, pon los precios, no te digo que los ponga igual, pero, joder, a vez de cobrar 4 €, si vale 2,50 € en el centro comercial grande, ponlo a 2,75 €. Pues sí. Aquí, por ejemplo, la miel siempre compramos la casera, porque hay mucha apicultura aquí en Uruguay. Ah, claro. Entonces es fácil tener algún conocido. Tú, aquel vende miel, no sé qué, y 1 kilo de miel te sale, no sé, 3 € un kilo. Vale, ya tenemos que estar casi arriba. Se me muere el camino un poco. Aquí en Uruguay hay muchas cosas caseras. Eso es lo lindo de este país. Que no lo cambia. Que me iría y extrañaría lo casero, loco. JM, ¿qué piensas del nuevo Spin Tire SnowRunner? Que anunciaron hace poco. ¿Anunciaron hace poco o es el de Chernobyl? Lo mismo. Dime si es el de Chernobyl, Yasu. Creo que lo mismo, ¿eh? Chernobyl, me gustaría visitar Chernobyl. Estaría interesante. No, es nuevo juego de Spin Tire. Pues no te puedo decir, No lo he visto. Pues. No lo he visto. Tendré que echar un ojo a ver. A ver qué tal está. A ver, Spin Tire es un juegazo. El problema que tiene es que es aburrido el tema que tiene. Si no lo roleas de otra manera. Siempre es muy repetitivo. El tema de los troncos, el tema de... Es que es un poco repetitivo. Es que nunca te completas un mapa. Sí, nosotros hemos completado alguno, pero te tiras una hora y media o así. Por eso. ¿Entiendo? ¿Sabes quién era gracioso verlo jugar Spin Tire? Titán, no enfermo. Ah, bueno, pero porque le metimos los mods esos raros que utilizábamos nosotros de la silla de rueda y todo eso. Nosotros, a ver, que yo no me cortaba ni un pelo. Yo todos los mods que pillaba los metía en el juego. Es que eran todos. El juego estaba... Bueno, pues ya... Yo digo que unos 10 minutos o así queda. Al final... Yendo muy tranquilos,
voy a conseguir lo que es el objetivo de terminar sobre las 8 y cuarto. Hostia, mañana en farming, ya os digo, tengo que meterle caña porque necesito esos 200.000. Que nada más que venga Ángel, le voy a decir: todo ese terreno te pertenece. ¡Hala! Pilla el camión. Voy a trabajar. Le tenía que quitar la motosierra y darle un serrucho. Como si se pudiera. A mí me dijo que si le daba un hacha, mejor todavía. Quiero jugar ese juego en alto. ¿Qué requisitos debe tener? 1080p. No sé si la 1050 Ti te llega. ¿En cuál? ¿Cuál? ¿Qué juego? Al euro en alto. ¿El euro? A full. Con una 1050 te llega. Sin ningún problema. 1050. Ahí va. 1050 Ti. Para no ir tan justo con una 1050. Un i3 8100 o a ver, Ryzen. Yo personalmente, si te puedes permitir una gráfica. Tienes un poco de dinero y te lo puedes permitir. Una 1060 lo vas a jugar impresionante. Yo con una. O RX 470 también sirve. Con la 1060. A ver, os explico. Con la 1060 GTX, yo he jugado en 2K a 100 y pico de FPS. Y con la RTX, juego a 100 y pico FPS en 4K. De hecho, ahora mismo estoy jugando en 4K. Lo que pasa es que el directo lo está rescalando a 1080. Les digo lo mínimo de lo mínimo para armarse una PC para esto: 8 GB de RAM, un procesador Intel o AMD, el que quieras, de 4 núcleos, 8 hilos, el que se te antoje, lo mínimo para jugar. Te puedes ir a los de 6 núcleos que van a irte bien también. Te consigues los de los 2000 de AMD y los 8000 de Intel, están baratos ahora porque los están revendiendo. Gráficas: las más baratas hoy en día son las RX de AMD, sí, que están súper baratas y rinden bien, ¿eh? Sí, no, sí, te sí, creas sí. Que son no, malos, no, no, rinden bien, rinden bien. A ver, yo soy de Nvidia, pero por el programa que tiene de grabación Nvidia. Ya está. Sí, ya está. Si no lo necesitas, no se justifica. Yo necesito ese programa. Si no, pues una 480 es buena elección, ¿eh? 480, 570 y las nuevas van a hacer que bajen un poquito los precios. Así que te puedes elegir cualquiera. Uh-huh. O sea, cualquier gama de esas. Y 8 de RAM suficiente para jugar este juego. Pues vamos a llegar a Torino y directamente finalizamos allí la ruta hoy. No creo que nos quede mucho. Un gabinete gamer con lucecitas para más FPS. Yo eso sí, a lo mejor más adelante me pillo un... ¿Cómo se llama? El Seat... ¿Cómo se llama, tío? Lo de... El asiento este para que viene ya para poner el volante y todo. El cockpit. Sí, un cockpit, pero a ver, yo me voy a buscar uno por ahí que tampoco es que sea la leche, porque he visto por ahí algunos de 3.000 euros que dan miedo. ¿Qué dices tú? ¿Pero qué tiene? Nada, loco. ¿Qué tiene? Uno. ¿Qué tiene esto para valer 3.000 pavos si son 4 hierros? Por eso, móntate uno en el garage. No, vamos a ver si los hay baratos, también, los hay. ¿También adelantando? A ver, que los hay por 200 euros, y 300. Pero, ¿a cuánto consigues un asiento de coche ahí, en España, usado? En un desguace, 50 euros, 50 digo pavos, digo, 50 euros. Digo, que no lo sé, 50 euros por ahí. Por eso, como caro, te vas a una ferretería, compras 50 euros en metal, tú que sabes, sabes soldar. Sí. Bueno, pues te armas tú uno. Lo armas en media hora y ya está. Y lo pintas ahí como puedas y ya está. Te gastas 100 euros. Si los hay por 200 euros que ya vienen perfectos. Ah, pero ya ese es un vídeo explicándole a la gente cómo hacerse uno. Hombre, por favor. Sí, bricotutorial. Mirad, chicos, os voy a enseñar cómo hacer un asiento para conducir, tal, tal, tal. Y a la semana siguiente digo, bueno, pues esto de la palanca de cambio se me ha desoldado, se ha ido por ahí. El volante, no sé qué pasó, que la soldadura falló y... A ver, hombre, como te falle una soldadura de un cockpit, no me subo a un avión en mi vida. No me subo más o nervios. Tú sabes que los aviones no van soldados, ¿no? Que van remachados. No me importa, pero si lo montas tú, no me subo. Que debe haber quedado todo mal remachado. Ay, madre mía. Un bricomaníaco, Jota. No, lo está viendo, Lo está viendo, lo que es el tema del copy y todo eso. Y
No es mala idea. No sé si os habéis fijado cuando he estado conduciendo antes, pero el escritorio ya tiene hasta holgura. Tiene holgura para los laterales de lo que se mueve, porque es que los motores, la fuerza que haces. Bueno, al final me quedo con el escritorio aquí en las manos. Se parte el escritorio. Que no broma, Edison. Que es que sí. El escritorio se mueve cuando estás en un juego de carreras, que es increíble. Yo al mío lo tuve que reforzar. No tenía ganas de comprar otro. Le puse un chapón de madera por detrás y lo... A mí este escritorio que tengo me mola, por la sencilla razón de que coloco el volante y le tengo una altura muy buena. Luego el teclado en la parte inferior me viene genial. Y aparte que cuando estoy con simuladores de vuelo, pues suelo poner en esta bandejita del teclado, suelo poner el joystick. ¿Cuántos años tienes? 25. Más un DLC. Más unos DLCs. Estás como Samuel de Luque ahora, que dice que tiene 25. Exactamente. ¿Todavía? Yo lo llamo Samuel de Luque y la gente no sabe quién es. ¿Todavía lo sigue diciendo? ¿Todavía lo sigue diciendo? Porque sí, yo hace tiempo que no 25. Le veo. 25 años. Vale, sí. Yo estoy viendo la serie. Se lo preguntas si dice 25 años. Vale, chicos. Toda la serie del mundo. Para quien no sepa quién es, Samuel de Luque. Samuel de Luque es Vegeta 777. Lleva. Tiene solo 28 suscriptores. Lleva justamente unos 5. Bueno, 5 o más años. Que yo ya le veía y ya decía que tenía 25 años. Lleva como 5 o 6 años diciendo. 9 años. Diciendo. Pero diciendo que tiene 25 años, claro, a mí me tienta la risa. Digo, joder, tío, digo. Un par de años puede colar, pero. Te explico. Debe estar con un buen procesador. Mínimo un i5 equivalente. No, mira que no. Un i5. Los i3 nuevos ya valen. A ver, yo os digo una cosa, ¿eh? RTX para jugar el euro. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Si yo he jugado al euro todo en ultra con una 750, claro. ¿Dónde ahora, vas? Ahora exige más que antes. Exige más requisitos para jugarlo en ultra. Con una 1050 Ti ya te sobra. Ya ves, sobrado, vamos. Con una 1060 lo puedes jugar en 2K. Perfectamente. RTX. Y con la RTX directamente te vas a 4K. Te fuiste un puente. Y 5 equivalente. Nada, con un. Mira, el procesador que tengo yo, el que la gente diga lo que quiera, Ryzen 5 1600, lo estaban vendiendo por eBay y eso por 60 euros, una cosa así. Que es un procesador de que sí, que es viejo todo, pero son 6 núcleos. Y juegas lo que quieras con este procesador. No, o sea, no. A ver, mirad, no se puede decir si algo es bueno o no es bueno hasta que no se prueba. Y yo llevo 3 años con él. A ver, yo he tenido ordenadores Intercore 2. Claro, yo del Intercore 2 yo salté a i7. Compré una AMD serie FX6000 que tiene 6 núcleos. El ordenador, le compré para renderizar vídeos, ¿eh? No le compré para otra cosa, no le compré para jugar. Pero el ordenador tira, va bien. A ver, no es un i7, lógicamente el i7 está muy por encima de ese procesador, pero va bien. La gente se queda con pensar el i5, no, cálmate loco, revisa el mercado, ve lo que hay, un buen precio. A ver, que yo me iba a comprar, y esto lo sabe Ángel, yo antes de comprar este ordenador, el objetivo era comprar un i9, pero claro, luego estuve pensando, ¿para qué quiero un i9? Para renderizar vídeo, sí, me lo va a hacer súper rápido, pero luego para jugar... Es que es mucho más caro el i9. Ni para streamear, el i7 va sobradísimo, tiene 6 núcleos que realmente son 12, porque ya sabéis cómo va Intel. Él me pregunta, ¿quiere jugarlo en calidad alta? Pues sí, pero calidad alta... A ver, ¿cuánto es calidad alta? 1080p, todo full, rescalado 400, lo juegas con una 1050 Ti. Sí. Con una 1060 lo juegas sobrado. Pero sobrado, Eso es matar una hormiga con una bomba atómica, loco.
siempre... A ver, esto siempre voy a volver a lo mismo. Depende del dinero que tengáis y el presupuesto. Tenéis un presupuesto alto, tirar a lo mejor que podéis conseguir. Yo, mirad, mi primer ordenador tenía que conseguir dos requisitos buenos. El primero que tuve, con el que empecé el canal. Tenía que ser un i7, porque necesitaba procesar, renderizar muchos vídeos. Entonces, el i7 fue una ayuda bestial. La gráfica, una 750. Bueno, la gráfica, 2 años, estuvo muy, muy bien. No digan cosas de procesadores si nunca los probaron. El Ryzen 7 renderiza videos mucho mejor que los i7, porque tiene mucho, porque tiene el doble de núcleo. Eso no tiene nada que ver, Edison. Eso también. Para renderizar, sí. Depende, el renderizado es por la cantidad de núcleo. Depende mucho del tema de la RAM también. No, pero si vamos a esto, le ponemos un i7 a un Ryzen 7 que tiene más núcleos. Una misma situación, con la misma cantidad de RAM, misma frecuencia, el AMD va a renderizar mejor. A ver, pero no te rayes. ¿Tiene más núcleos? Que no te rayes, que ya sabemos que eres fanboy de AMD. No soy fanboy, me iba a comprar un Intel. Estoy esperando que Intel saque buenos procesadores. Pues eso es lo que tenías que haber hecho, haberte comprado un Intel. Cuando saquen buenos procesadores y no un tuño. Todos son buenos procesadores. Entre comillas. Mira, el i7 que yo tenía, el 4770. ¿Tú sabes la caña que le he pegado a ese ordenador? Hostia, tío, y ahí está, ¿eh? Te digo algo curioso, los i3 que están vendiendo ahora de Intel son el mismo procesador que tenías tú. A ver, equivalen a lo que yo tenía, sí, sin ningún problema. ¿Por eso? Sí, pero claro, claro. Ten en cuenta. No, pero es el mismo. Han pasado 6 o 7 años de ese procesador, ¿eh? Hombre, pero es que es raro. A mí lo que no me gusta de Intel es la propaganda que hacen, media engañosa, media... Eso me dejó muy, muy mal, ¿sabes? Por eso no me compré un Intel. Yo que sé, para gustos colores. Si te gusta Intel, pues compra un Intel. Si te gusta AMD, compra un AMD. Venga, Yasu, si nosotros ya llegamos, estamos aquí parando. Dekire, dime por qué has puesto eso si no te baneo. ¿Qué? No permitimos ningún tipo de insultos. Bien. ¿Y el semáforo? Pero no me deja abrir el panel de control y el euro es como que utiliza la... He dado una opinión y me ha puesto... ¿Qué? No entiendo por qué insultaste también. No, o sea, no es que yo no entiendo por qué insultaste, por qué has insultado. ¿Por qué? Porque he dicho que i7 o Intel superior a AMD y que Edison es fanboy, pues yo lo siento. Es una coña que tenemos con Edison desde hace muchísimo tiempo, porque nos reímos y ya está. A ver, que tampoco es mentira, que a mí yo sí que tengo una preferencia por AMD. Pero aquí somos amigos. Con el i7-3600 va sobradísimo para renderizar videos. Sí, y con un Threadripper de 64 núcleos también, no te jodas. Vale, por amigo. Ay, vamos a ver si abarcan estos y ya está. Ni te digo dónde voy a aparcar yo, ¿no? Aquí mismo. Bueno, el chat que me ha puesto bien. ¿Eh? Bien por ti. ¿Y qué tiene? Que te ponga bien por ti. Ya está. Bien por ti. Tienes un procesador, da igual. Chat su. Bien, este chat tengo una raíz. Va bien por ti. Wow. Y por eso tenés que insultar. O sea, ¿no? ¿Por qué se comportan como niños de 5 años cuando les dicen algo? Joder, maduro. Ya entendí el... ¿Qué te pasa en el micro? Que está chisporroteando todo el rato. ¿Ahora? Ahora. Yo le estaba dando el viento. Bueno, pues directamente pues ya hemos finalizado lo que es la rodilla. Tenemos aquí ya... Sí, estamos todos ya.
Bueno, chicos, pues por hoy yo creo que lo vamos a dejar por aquí, el tema de la rutilla. Ha estado bastante bien. Y creo que cortamos el directo, pues, básicamente ya. ¿Le está lloviendo al micro? No, es un chisporroteo por la conexión del cable, seguramente. No, no, es por el ventilador. Ah, por el ventilador. Pues te sigue chisporroteando. Oh, shit. Yo renderizo con un i7 y la RTX 2070 y va perfecto. A ver, para renderizar AMD e Intel es igual, da igual. Puede ser... Te voy a decir una cosa sobre eso que acabaste de decir. Puede ser, y es una opinión muy personal. Puede ser media hora por de vídeo... Por AMD video, estaría calla, vendiendo el 80% calla, del mercado. Calla, calla, calla. Puede ser media hora de vídeo y lo vas a renderizar, ¿vale? Y te puede tardar una diferencia de 3 minutos entre... si consigues un i7 y un AMD que sean equivalentes... te va a tardar 2 minutos de diferencia, 3 como mucho de diferencia entre uno y otro. Uno va a ser más rápido que el otro, pero muy poquito, no va a haber diferencia. Es desde mi punto de opinión. Yo ya os digo, he renderizado con el FX el de 6 núcleos, el 6000, y sin ningún problema para renderizar. Renderiza bastante, bastante bien. Un poco mejor por la gráfica integrada. La gráfica integrada no tiene nada que ver con el renderizado. No, a ver. Ninguna gráfica tiene nada que ver con el renderizador, es puro procesador. A ver, tú cuando renderizas un vídeo, es el procesador del PC el que hace la renderización. Si estáis utilizando, por ejemplo, el Sony Vegas, siempre va a ser el procesador. Mirad, los directos, este directo, yo le estoy procesando y transmitiendo por la RTX, ¿vale? Entonces al procesador le tengo libre. ¿Cuándo otro vídeo de FSX o X-Plane? Es cuando tenga tiempo. Es que no saco tiempo, es el tiempo lo que me falta. Y bueno, chicos, ahora sí que sí, que yo me tengo que ir ahora en un minutillo. Muchas gracias por haber estado ahí en el directo. Mañana estaremos con Farming, empezaremos a las 4:30 o así, y el Farming justamente pues sobre las 6:30 empezaremos. Venga, chicos, mañana nos vemos. Venga, adiós.